Saludos. Hoy tenemos un programa que va a dar mucho que hablar porque nuestro invitado es Enrique Mendoza. Y Enrique Mendoza tiene en su haber no solo presidente del Consejo Municipal de Sucre, gobernador tres veces. Sí, tres veces. Tres veces. Alcalde como dos. Alcalde un montón. Y además de eso, dirigiste la coordinadora. Y me está diciendo Enrique Mendoza, ahorita fíjense que cuando él le tocó dirigir la oposición, él era el coordinador de la coordinadora, valga la redundancia, él se trajo a los chilenos que vivían el proceso de concertación, que fue muy exitoso, y le hicieron unos pronósticos. Cuéntalo tú mismo. Bueno, fíjate, en medio de todo ese proceso que teníamos cuando la coordinadora, trajimos a los que estaban dirigiendo la concertación chilena, que es el movimiento más exitoso que hubo en América Latina, porque ellos prácticamente sacaron la más cruenta dictadura que había militar para ese momento. Y entonces hicieron un diagnóstico que tuve yo que engavetarlo, porque el diagnóstico era muy sencillo. Me anunciaron 6 meses antes del referéndum revocatorio que ganando o perdiendo el referéndum, la coordinadora iba a desaparecer. ¿Por qué? Y entonces yo me... Uy, esto no es como... Yo tengo que guardármelo. Entonces, hacían un análisis que era, uno, el error que tenía la coordinadora, que era un movimiento que estaba montado emocionalmente, en base a que vete ya, Chávez no te queremos, Chávez para estar rico. Ah, esa historia la... Entonces le decía que eso era un movimiento emocional, que no tenía objetivos hacia ni redes organizativas. Segundo lugar, que la coordinadora, comparado con la concertación chilena, en la coordinadora no podía pertenecer nadie que no cumpliera una tarea. Nosotros teníamos una manía que si tú te presentas con una franquicia de un partido, de una asociación civil, te metías y hablabas todo lo que se te ocurriera. En tercer lugar, que la organización tenía que llegar hasta la base de la población. Es decir, que tenía que haber, si en este caso, tenía que llegar a los barrios. Esas cosas cuando se plantearon, que estábamos con la coordinadora, eso, habían organizaciones políticas que por respeto, en algún momento lo escribiré en un libro, en una cosa, pero ellos decían que eso era una reserva de dominio de los partidos. Yo te lo acepto, pero yo te lo acepto en la medida que los partidos tuvieran organización hacia abajo. Bueno, llegó y se cumplió, como se llama, la sentencia de los chilenos, vino el referéndum revocatorio, ese referéndum, se pierde el referéndum y no a las 48 horas la Quinta de la Unidad ya estaba cerrada. Yo tuve que empezar a buscar real para pagar el agua, la luz, los teléfonos, todo lo que se debía, porque se desapareció todo el mundo. Con el tiempo se comenzó a organizar un punto de encuentro otra vez. Y es donde nace la MU. ¿Cuál es el defecto con cual la MU nace? Que la MU es, desde que arrancó, un sindicato de partido. Porque era un sindicato de partido. Que se fue reduciendo, por cierto. Porque no, la sociedad civil no entraba en esto. Y en segundo lugar, porque después, dentro de eso, hicieron lo que se llama la reserva de dominio de quienes iban a integrar eso. Entonces empezó a oírse aquello del G5, el G10, el 15, que nadie sabía, había unos jeques que rodaban en el ambiente. Por supuesto, eso también hizo agua, y la Iglesia Católica toma la iniciativa de hacer una reingeniería hacia el pasado con el presente, y crea el Frente Amplio, que es una conjunción de la sociedad civil de un lado y de los partidos por otro lado. Yo sé eso que le daba reacción urticaria a muchos partidos, tener que verse con la sociedad civil. Y no les gustó hasta que ellos lograron sacar a la sociedad civil. Habían estados o municipios donde de frente sacaron a la sociedad civil para quedarse nada más los partidos. Y lo ha querido entender, que quien mueve la calle la necesitamos para cualquier acción. Siempre hace falta calle. Porque, y resulta que quien mueve la calle no son los partidos. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo tenía que mover, en la época que yo diría la coordinadora, tenía el poder de traer gente del Estado. ¿Cuánto podía yo traer
en autobuses, pagándole transporte, 1.000, 2.000 personas, y el resto, ¿dónde salía? Era la sociedad. La gente civil que se movía. Que salía. Resulta que esa gente volvió a salir cuando empezó a aparecer el frente, muy emocionado. Entonces el frente, para mí, comete unos errores estratégicos desde su inicio, que son, uno, este es un país donde ya el 70 al 80% de la población está en niveles de pobreza. Y aquí todos somos pobres. Entonces, y aquí en la clase media se volvió pobre, el pobre se volvió más pobre. Y entonces, si tú tienes esto como una realidad, tu respuesta que tú tienes que dar como alternativa frente a este modelo, esta utopía que ejerce el poder, tiene que ser un modelo social. Entonces, párate un momentico, fíjate. Seis antes de morirse, hizo unas encuestas donde decía que en los sectores populares mayoritarios, ampliamente mayoritarios, el discurso de la oposición no entraba, porque el discurso de la oposición era Maduro, vete ya, el repetir perro, el mismo cliché de siempre. Y la gente, oye, ¿qué va a pasar? Tengo hambre. Fíjate lo que pasó con la CAF, que una solución, más o menos, ahí para varios estados, no la aprueban porque yo no le voy a arreglar a Maduro. Y no piensan en la gente. Pero eso de Ceja, que Ceja dice, los sectores populares están huérfanos. Una vez que se muere Chávez, no ven en la oposición referente a alguno. El primer mensaje, Kiko, que se hace es hablar de petróleo, la maldición de este país. Así lo digo yo, la maldición de este país, que ha descompuesto este país, el petróleo. Entonces se ponen a reunir la gente para hablarle de petróleo. No conforme con eso, le hablan de economía. Coño, en los barrios, en los caseríos, en los sectores que realmente eso están pasando, no, eso no les sabe a nada. Pero no hay una intención, entonces, porque fíjate que el G4 está como muy centrado en el vete ya, que es el discurso de un sector de la clase media que no quiere elecciones bajo ningún concepto, con o sin razón. Pero el país es otra cosa. Los sectores populares no tienen política. Tú no sabes cómo piensa la gente. Bueno, porque yo que sí pateo barrio, caserío, me meto por todos lados. Bueno, cuando están hablando, pareciera que no entiende lo que está pasando en el resto del país. Y entonces hablan de una cantidad de cosas. Yo fui a unos foros que empezó a hacer el frente y yo me asomaba. Y entonces mandaban como unos loritos a los diputados a hablar de ayuda humanitaria y de... ¿Ustedes la usurpación, el mantra? No, y la cuestión, la ley de amnistía. Ajá. Y yo estoy sentado en un foro donde toda la gente que está ahí es clase media, media alta. Y yo decía, por ejemplo, ¿qué le interesa la ayuda humanitaria a esas señoras que están ahí, que a lo mejor tienen todas las despensas de su casa llenas de frascos traídos de coco, de aspirina y de omega y todo eso? Y que les interesa igualmente, está oyendo ley de amnistía, es verdad, teníamos que pusar, pero eso no era. Pero esa gente no tenía nadie que tenía que ver con ley de amnistía, entonces era como un desviar el objetivo. Y después tenían una idea de que lo de siempre, establecer un cogollo nacional, regional, municipal, y hasta ahí llega. No se sembraron, tuvieron una oportunidad de sembrarse. En el corazón de la gente. Yo recuerdo haber hablado contigo, tu preocupación cuando la coordinadora de aquella enorme afluencia de gente en la calle se convirtiera en organización. Esa es una de las preocupaciones tuyas. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos, porque nos toca el corte. Enrique Mendoza con nosotros.